Bueno, pues buenas tardes a todos, como os he dicho. Bienvenidos de Buenas nuevo a tardes. los que ya nos conocéis o que habéis estado en ponencias anteriores. Mi nombre es Elena Díaz de Laspra, pero aquí lo importante es Javier Villaseca, profesor del programa especialista en finanzas de nuestra escuela, y que hoy, pues bueno, vamos a tratar o va a tratar el tema de cómo presentar un proyecto ante un inversor, el famoso elevator pitch. Pues muy bien, deseando que nos cuentes, Javier, porque realmente en vuestro caso trabajáis directamente con proyectos, con inversores. Ahora nos contarás un poquito. Javier Villaseca es CEO y fundador de sociosinversores.com y también es consejero delegado del grupo Sego Finance. Entonces, bueno, pues por mi parte te cedo la palabra y bueno, pues nos cuentas a Muy partir de ahora. bien, pues muchas gracias, Elena, y nada, encantado de estar aquí con todos vosotros. Soy Javier Villaseca, como ha dicho Elena, pues soy el consejero delegado del grupo Sego Finance. He tenido la suerte de poder vivir el elevator pitch desde ambos lados. Como emprendedor, me ha funcionado para levantar varios millones de euros. Como inversor, me ha funcionado. O mejor dicho, les ha funcionado a los que tenía delante para poder invertir también varios millones de euros. Para que os hagáis una idea, desde Sego Finance, solo lo que llevamos de año, hemos invertido algo más de 9 millones de euros en diferentes proyectos de emprendimiento. Para mí es uno de los puntos clave, es cuando conocemos, ¿no? Cuando entramos en contacto directo como emprendedores con un inversor, con los inversores. Y creo que es algo que tenemos que tener siempre muy preparado, ¿vale? A mí me gustaría que de la sesión de hoy, que tenemos una hora, pues pudiéramos ver. Primero vamos a empezar, si os parece, por unos conceptos básicos, ¿vale? Que es algo que nosotros hemos detectado que muchas veces dentro de un elevator pitch o dentro de un pitch a inversores en el que se viene con una estructura, digamos, preparada, pues al final muchas veces se bloquean algunos conceptos básicos. Y sí me gustaría repasarlos antes de meternos de lleno en cómo podría ser esa estructura. Y después me gustaría ver la estructura, ya os digo, desde ambos lados, ¿no? He tenido esa suerte de poder haber tenido que presentar ante inversores y poder haber servido para levantar dinero para mi compañía. Y también he tenido esa suerte de estar al otro lado, ¿no? Y de estar como un espectador, ¿no? Entonces, me gustaría compartir con vosotros un poco pues un poco los puntos que yo creo que son o que pueden ser más importantes a la hora de presentar o a la hora de como audiencia también pues poner un poco el foco. Pero lo más importante para mí hoy sería que no os quedaseis con ningún tipo de dudas, ¿no? O cuestiones. Yo al final es algo que llevo ya trabajando o que llevo viendo desde hace más de 10 años. Yo monté el primer emprendimiento con 22 años, tengo ahora mismo 33. Ese emprendimiento, que es el que sigo a día de hoy, es la empresa que fundé, he tenido esa suerte de que las cosas nos han salido bastante bien y que nos ha acompañado también la inversión en los momentos en los que lo necesitábamos, pues hemos emprendido dentro de un sector en el que nos dedicamos al mundo de la inversión. Entonces, yo más o menos me lo sé. Lo que me gustaría es que cualquiera de vosotros que estéis en una posición en la que podáis próximamente tener que hacer un pitch ante inversores, pues no os quedaseis con ninguna duda. Entonces, si os voy a pedir que durante la sesión, si os van surgiendo cualquier tipo de cuestión, que lo fuerais compartiendo en el chat y yo dejaré tiempo al final para que podamos leer pues las preguntas y aquellas que no hayan sido contestadas durante la sesión, pues oye, pues intentaré daros respuesta a todas ellas, ¿vale? Voy a compartir pantalla para ir viendo, si no me equivoco ahora, deberíais estar viendo mi pantalla. Excelente. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve la presentación perfectamente. Muy bien. Pues nada, si os parece, arrancamos, que vamos a ir un poco justos de tiempo para dejar luego que haya esta ronda de preguntas y respuestas. Como decía, pues me gustaría empezar con unos conceptos previos antes de meternos de lleno en lo que es el pitch ante inversores. Y me gustaría, pues por un lado, dejar claro, ¿no? Cuál es la rentabilidad esperada por el inversor, ¿no? Es decir, al final, cuando nosotros estamos exponiendo ante un inversor,
tenemos que conocer o tenemos que prever qué es lo que está buscando el inversor también, ¿no? Y para ello, primero, esto va a ser una visión completamente global de qué tipos de rentabilidades puede tener ahora mismo el inversor en el mercado, ¿no? Y por qué invertir en nuestra compañía puede ser una buena opción, ¿no? Yo creo que eso me gustaría que de aquí saliese bastante claro, ¿no? El inversor tiene multitud de opciones, cualquiera de nosotros tenemos multitud de opciones en la que rentabilizar el dinero, ¿no? Desde mercados de renta fija, podemos invertir nuestro dinero con una serie de intereses, podemos invertir el dinero en bolsa, en fondos de pensiones, en el mercado de divisas, criptodivisas, en oro, en metales, bueno, al final tenemos inmensas opciones, ¿no? ¿Por qué va a elegir un inversor, ¿no? Invertir en nuestra compañía y no invertir en bolsa o en fondos, ¿no? ¿Por qué diversifican o por qué buscan otro tipo de inversiones más allá de las tradicionales y comúnmente conocidas, ¿no? La inversión en una startup, en una compañía tecnológica o en una compañía emprendedora estaría dentro de lo que sería una inversión alternativa, ¿vale? Eso es un concepto que tiene que quedarnos claro. Y el por qué existe una alternativa a estos mercados tradicionales, pues básicamente es uno de los motivos es este, ¿no? Hay una rentabilidad muy baja dentro de los mercados tradicionales, ¿vale? Los inversores al final, el capital no... Aquí podéis ver un ejemplo, ¿no? Mira, deuda de los países prácticamente tienden a cero, ¿no? Entonces, esto no es rentable para nadie. Entonces, al final lo que hacemos es buscar otras opciones que nos permitan rentabilizar mejor nuestro dinero, ¿no? La bolsa es una opción y los fondos de inversión es una opción también, ¿no? Muchos de ellos que están cotizados. Pero claro, después de repente coge un país y abandona un tratado común, como puede ser la Unión Europea, y de repente te desploma la bolsa, ¿no? Y tus inversiones, sin tener ningún tipo de sentido, han caído con ellos. Yo a lo mejor invierto en Apple y, oye, me gusta mucho la compañía y de repente se desploma por un acuerdo entre países, ¿no? Que nada tiene que ver con la compañía. Al final eso hace que sean muy volátiles las bolsas, ¿no? Las guerras comerciales, ¿no? Que hemos estado sufriendo también entre Estados Unidos, China, Europa. Bueno, al final también hacen que se desplomen. Hace que los inversores al final cada vez más huyen de este tipo de mercados y busquen alternativas, ¿no? Como podría ser invertir en una empresa. Desde luego el COVID, pues que os voy a contar, ¿no? Que no sepamos ya, la pandemia tumbó todas las bolsas y fondos. Y en este sentido, pues al final atrajo muchísimo más dinero para todo lo que es este mercado. ¿Qué entenderíamos por una inversión alternativa? Pues es la inversión en activos reales, ¿vale? Es decir, en una startup, en una empresa. ¿Y por qué elegirían no invertir en esas compañías? Vale, oye, la bolsa está cayendo, pero hay fondos que lo están haciendo muy bien. Hay algunos valores en bolsa que crecen o criptodivisas. Parece que ahora hay una tendencia o no la hay. Bueno, hay multitud, ¿no? ¿Por qué iban a elegir invertir en nuestra compañía y no en otra, ¿no? Pues bueno, básicamente esto es un mapa de lo que en 2004 eran las principales empresas del mundo, que bueno, pues vemos que hay mucho banco, Pfizer, ¿no? Que ahora la conocemos mejor que nunca, vemos dos tecnológicas, y esto es lo que pasó 10, 15 años más tarde. De repente se convirtió en que las empresas más grandes del mundo eran prácticamente todas tecnológicas, ¿no? Quitando la empresa de Warren Buffett, Visa, que la considero incluso tecnológica también. Y la única que podríamos decir que no es un Johnson & Johnson. Todo el resto son empresas tecnológicas. Esto es lo que está ocurriendo al final. La tecnología está dando una escalabilidad muy grande a las compañías, está haciendo que los inversores nos sintamos atraídos por este tipo de empresas, ¿no? Queramos rentabilizar aquí nuestro dinero, ¿no? Vemos una opción muy buena de ganar dinero apoyando compañías innovadoras. Entonces, esto es importante, ¿no? Ver o tener estos conceptos, ¿no? ¿Cómo valorar tu empresa? Que es un punto para mí clave también, ¿no? Muchas veces nos dirigimos a inversores y la valoración de la empresa es algo que muchas veces en casos iniciales incluso se desconoce, ¿no? ¿Qué valor o qué no valor? Más tenéis un webinar dentro de poco sobre esto. Es algo muy, muy interesante, ¿vale? Y es algo muy importante también de tener claro. Voy a un mapa rápido y os digo, entramos ya de lleno en lo que es el pitch. Esto sería un mapa de lo que sería cómo funciona la financiación de startups, ¿no? En la que empezamos con nuestra idea, se lo contamos a un amigo y nos convertimos en cofundadores ambos y vamos dando entrada a, pues en este caso, a Friends, Families and Fools, es decir, a personas cercanas al proyecto. En una siguiente fase daríamos entrada, pues a lo mejor a Business Angels o inversores privados. Y en siguientes etapas vamos dando entrada, pues, a Venture Capital, a fondos de inversión, etc., ¿no? Y bueno, una hipotética situación en la que incluso saliese a bolsa, pues ya damos entrada a todo tipo de inversor institucional, banca, etc.
Es importante esto porque al final nuestro pitch tiene que ir acomodándose a lo que tenemos delante, ¿no? Es decir, es lo mismo dirigirnos a una persona cercana que dirigirnos a un business angel que dirigirnos a un inversor institucional, ¿vale? Entonces, esto es algo importante a tener en cuenta, y es que tenemos que amoldarlo. No podemos tener siempre el mismo pitch ni el mismo pitch para diferentes tipos de inversor. Por eso es importante identificarles, ¿no? También es importante identificar qué es lo que puede estar buscando este inversor, ¿no? Si nos estamos dirigiendo en una etapa inicial, a Fin Family on Pulse, pues pueden estar sentirse cómodos con unos porcentajes que ronden un 5% y con unas cantidades que puedan ser aproximadamente unos 15.000 euros, 30.000 euros, 50.000 euros de inversión. Si nos dirigimos a Business Angel, pues en este caso ya rondarían entre un 15 y un 20% lo que estarían buscando de nuestra compañía, y sus inversiones pues estarían yendo de 200.000 euros en adelante. Y así sucesivamente, ¿vale? Es importante siempre llevar eso parejo. Y sobre todo tener muy claro cuál es el mapa en el que nos encontramos, ¿no? El punto en el que se encuentra nuestra empresa. Esto sería el recorrido de una empresa aquí abajo, que tendríamos una fase presemilla o semilla, es decir, aquí nace la empresa o arranca la empresa, y directamente entramos en un valle de la muerte. Valle de la muerte en el que la mayoría de las compañías se quedan por el camino, ¿no? Y a partir de ahí, pues hoy algunas empiezan a salir, y al empezar a salir, pues pueden empezar a cerrar sus primeras series con inversores, pues un venture capital y fondos de inversión que les hace ir creciendo, ¿no? Es muy importante ver a quién nos tenemos que dirigir, ¿vale? Porque a quién nos tenemos que dirigir es también al que vamos a enfocar nuestro pitch. Es una tontería estar en este punto y hacer un pitch a un banco de inversión, ¿no? No tiene ningún sentido. Estamos completamente pues, perdiendo el tiempo, ¿no? Esto es para mí bastante relevante, ¿no? Y el cómo valorar una empresa, ¿no? Y qué podemos ver, bueno, aquí tengo una imagen que utilizamos mucho, ¿no? Y es un poco cómo vamos cediendo y la importancia que tiene, sobre todo para, como emprendedores, no hacer los cálculos en cuánto me voy a diluir, sino en cuánto de verdad puede estar valiendo la compañía, ¿no? Esta sería mi imagen de cómo sería el emprendedor, cómo terminaría pues, con un 25% aproximado, ¿vale? Que supondría, podría suponer, en caso de que hoy llegásemos a un escenario de éxito, de 50 millones. ¿Vale? Todo esto para mí es bastante relevante, ¿vale? El tener el mapa claro y el tener también los conceptos un poco asentados, ¿vale? De lo que es, de lo que pueden estar buscando los inversores, ¿no? Y yo una vez que les tenemos delante, ¿no? Y salimos a hablar con ellos y estamos hablando pues, con un inversor en unas etapas iniciales o con unos inversores, como podría ser un Venture Capital, un Business Angel, ¿no? ¿Qué es lo que les tenemos que contar, ¿no? Esto, el elevator pitch está, y ahora parece, ¿no? Que hay un poco una tendencia desde hace tiempo, ¿no? Parece que tenemos que hacer un pitch de un minuto, en un minuto contar todo, en 5 minutos, en 10, hay hasta competiciones, ¿no? Bueno, yo creo que quitando un poco a lo mejor el espectáculo que se está creando alrededor de todo esto, creo que es importante que tengamos claro qué es lo que queremos transmitir, ¿vale? El pitch, yo por seros sinceros, nunca he levantado dinero en un espectáculo de ese tipo, es decir, que los existe y no quiero decir que no sean buenos, que sí que lo son. Quiero decir que para mí el pitch no me ha valido para hacer una competición de pitch ni salir a un estrado con 80 personas en un estadio y en donde fuera y ponerme ahí a competir con otras personas y tal. Lo que sí me ha servido es, pues lo mismo que estoy ahora mismo con vosotros, hacer una video call con un inversor al otro lado, o me ha servido para tomarme un café con un inversor, o me ha servido para reunirme en mi oficina o en su despacho, y pues oye, contarle en qué consiste nuestra compañía, ¿no? Y eso es importante también. O sea, no vayamos solo a tener un pitch aprendido de un minuto, que está muy bien tenerlo, pero que a lo que me refiero es que cualquier conversación o primera conversación que podamos tener con un inversor, para mí creo que es importante poder tener unos parámetros ya establecidos, ¿no? Ya estamos delante de un inversor y ahora qué, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo principal, especialmente en entornos en los que no nos esperan, si es una reunión programada, ¿no? Desde luego, pero siempre es captar su atención. Es decir, hay que ser creativos, ¿no? Hay que dar un dato que haga que nos preste esa atención. Pues, oye, hay gente que cuenta un chiste. Otros que son un poco más alarmistas, otros que oye, hay diferentes formas de hacerlo, todas igualmente válidas, pero sí es importante que consigamos captar esa inversión, esa atención, ¿vale? Porque al final lo que vamos a hacer ahí es que el inversor esté atento a lo que decimos, ¿vale? Lo que no puede ser es, en muchos casos, en donde tenemos varios inversores,
pues al final, y ahora con los móviles, nos distraemos, etcétera, hay que captar esa atención, ¿no? Hay que ir directos al problema, ¿vale? Hay que mostrar qué oportunidad se ha detectado y el por qué es idóneo, ¿no? El abarcar ese problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra solución, ¿no? ¿Cómo vamos a satisfacer esa necesidad y cómo vamos a explicar nuestro producto y a solucionarlo, ¿no? Principalmente. El mercado es clave, ¿no? Decir qué tendencia tiene ese mercado, qué crecimiento anual puede tener, cuál es el volumen del mercado al que nos dirigimos, ¿no? El momento es clave también, es decir, hablamos de... A nosotros como inversores, por ejemplo, invertimos hace unos 6-7 años, en una empresa de verificación facial. Desde luego nos equivocamos, no era el momento de esa compañía. Nos pareció muy, muy buena empresa, nos pareció que era algo súper innovador, pero llegamos mucho antes a lo que el mercado estaba todavía asimilando ese tipo de tecnologías y bueno, luego resultó que tampoco se utilizaba tanto, ¿no? Competidores, es clave también para que el inversor se pueda hacer una idea, ¿no? De qué tipo de empresa somos y también para, pues bueno, comparar hasta dónde podemos llegar, ¿no? Es decir, se ve qué es lo que están haciendo otros en otros países y sobre todo qué nos diferencia de ellos, ¿no? ¿Por qué podemos ser mejores? El modelo de negocio dentro de nuestro pitch lo tenemos que tener también, ¿vale? Es decir, tenemos que explicar cómo ganamos dinero. Si contamos cuál es el problema, cuál es nuestra solución, este es el mercado, el momento, pero no estamos hablando de cómo vamos a monetizar eso, cómo vamos a ganar dinero, pues para el inversor se puede quedar simplemente en una especie de utopía. Es decir, bueno, está muy bien la idea, pero yo aquí no veo negocio. Tenemos que mostrar el negocio, ¿vale? Oye, voy a ganar dinero de esta manera. Y estos son los márgenes, estos son los precios. Y lo tienen que entender. Y si la empresa ya está funcionando, es muy importante hablar de las métricas, ¿vale? Porque esto es una validación que hacemos en mercado. Oye, no es que te lo cuente yo, es que tengo como cliente a Telefónica, tengo como cliente a... Tengo a 20.000 usuarios, tengo lo que sea, ¿no? Oye, ya estoy facturando 500.000 euros. Creo que eso es importante, porque al final ya no es... Joder, que te lo cuente yo, que al final como inversor sabes que te están intentando convencer, no pasa nada. Pero de esta manera ya no es que me estés intentando convencer, es que ya hay gente que está convencida, ¿no? Creo que es diferente, es importante. El equipo. Muchas veces muchos emprendedores, ¿no? Nos cuentan su empresa, nos cuentan pues el momento en el que están, nos hablan un poco del modelo, pero no nos habla de quién es la gente que está detrás. Es importantísimo explicar por qué esas personas son las personas idóneas para impulsar ese proyecto, ¿no? Al final, cuando invertimos, inviertes en las personas que hay detrás del proyecto, ¿no? La idea te puede gustar, pero al final un buen equipo te va a sacar adelante cualquier compañía y eso es lo importante. Entonces, que también parece muchas veces lo damos por hecho, es algo en la que muchas veces creemos que es más importante mostrar cierta innovación, pero el equipo es igualmente importante, especialmente si el equipo es bueno, vaya por delante. El roadmap y los datos financieros es un punto que también tenemos que meter dentro de nuestro pitch. Explicar en qué punto estamos, ¿no? Si estamos ya en una fase de crecimiento, si estamos todavía en una fase inicial, cuánto dinero nos hace falta, ¿no? Es decir, muchas veces, seguramente, si habéis oído pitch de compañeros o de gente en diferentes charlas o coloquios, muchas veces te cuentan absolutamente todo, están intentando atraerte como inversor, atraer un inversor que tienen delante, sin embargo no te dicen cuánto dinero están buscando, ni sabes a qué te van a dar a cambio, ¿no? La valoración sirve para decir, oye, si buscas 100.000 y te valoras en 1 millón, yo ya sé que me vas a dar un 10% de la compañía, ¿no? Y esos son datos que son importantes, porque muchas veces digo, bueno, es que no sé ni lo que buscaba. Sí, pues oye, la empresa me ha parecido estupendo, pero es que no sé ni lo que busca. Ya os digo, son pequeños detalles que muchas veces, por obvios, se olvidan y no se introducen dentro de nuestro pitch, ¿no? Y el más importante, las desinversiones, ¿no? Y el más olvidado de todos. Muchas veces se habla dentro de los proyectos de, oye, pues esto, todo esto lo que he conseguido, todo esto son mis premios, todo esto son mis éxitos, pero no hablamos de los éxitos que pueden tener el inversor, ¿no? De la desinversión que puede haber. Y esto es lo más importante. Realmente yo como inversor, hemos visto al inicio, ¿no? Tengo 1.000 sitios donde meter dinero, tengo 50 sitios en los que podría ganar dinero. ¿Por qué este puede ser mejor, ¿no? ¿Por qué? Oye, pues mira, puede ser este mejor por varios motivos. Uno,
porque creo que nos pueden comprar el día de mañana. Y creo que nos pueden comprar con estas métricas. Creo que nos pueden comprar 10 veces más caros de lo que valemos ahora. Y puedes hacer 10 veces, 10x a tu inversión. Creo que el día de mañana podemos salir a bolsa. Porque mira, vamos a crecer, vamos a facturar. Creo que es una opción salir a bolsa. Creo que es una opción también que recompremos tu parte el día de mañana. Porque la empresa va a tener dinero para recomprarte. Lo que sea. Las opciones que se nos ocurran, que sean factibles, evidentemente, de que ocurran, ¿no? Pero es muy importante, y esto es el gran olvidado, ¿no? Es decir, vamos, el gran olvidado, os diría que siempre es olvidado, pero bueno, es verdad que algún caso hemos vivido que nos lo han contado, pero el 99% no nos lo dice. Te cuentan todo, ¿no? El típico pitch en el que, oye, te cuenta, te describe la empresa, ¿no? Esto no consiste en describir la empresa. Esto consiste en convencer a la persona que está delante. ¿Vale? Eso, olvidémonos, quitémonos de la cabeza el que un pitch es contar la empresa, no es contar la empresa. A mí me tienes que convencer como inversor. ¿Vale? Y eso es importante. Sobre todo porque hay que diferenciar los diferentes tipos de pitch que tenemos. ¿Vale? Igual que no es lo mismo un pitch cuando vas a quedar con un amigo, que cuando vas a quedar con un cliente, que cuando vas a quedar con un inversor. ¿Vale? La mayoría de los pitch que hay hoy en día en el mercado, o que la gente dice, son pitch para clientes. Me cuentas la empresa, me dices lo que haces y me dices que eres, en qué te diferencias de los demás. Oye, estupendo, pues mira, a lo mejor te compro el producto o a lo mejor no te lo compro. Pero si lo que quieres es que yo invierta en tu empresa, me tienes que dar determinados datos, ¿vale? Entonces, en este caso, ya os digo, tendríamos inicio. Oye, se puede decir unas bromas, se puede dar un dato de lo que sea, yo qué sé. El año pasado las empresas solo en 2020 perdieron 4.000 millones por la falta de esto. Al año mueren 400 millones de personas en el mundo por culpa de la contaminación. Lo que sea, un dato impactante, sea, hay gente más creativa, más graciosa, menos, como seamos cada uno, da igual, pero algo que capte mi atención. Ir directamente al problema. Oye, tenemos un problema con la contaminación, no solo son estos 400 muertos o 4.000 muertos al año, son que produce más de 50.000 alergias solo en la ciudad de Madrid, lo que sea. ¿No? Después vamos a una solución. Mi producto, pues lo que estamos haciendo ahora mismo es eliminamos tal, tal y cual. O sea, hablamos, ¿vale? Un mercado, nos dijimos un mercado de 5 billones en Europa o de más de 300, que mueve 300 millones solo en España o que utiliza 1 millón de personas, lo que sea, ¿no? Todo esto es importante, ¿vale? Y ya os digo, no hace falta estar aquí ni contar un rollo y en función del tiempo que tengamos. Tenemos más tiempo, pues explicamos un poquito más. Tenemos menos, pues le dedico un minuto a cada punto de estos y ya está. Lo cuento rápido, o hay varios de ellos que enlazo juntos, pero los digo. ¿Vale? Y especialmente, si os diría, por favor, mucha atención a lo que son los últimos puntos. ¿Vale? Es decir, que hablemos bien de un poco qué necesitamos, ¿no? Al final, por qué estamos aquí delante de los inversores y qué es lo que creemos que ellos van a conseguir con esto, ¿no? Y ahora vamos a verlo desde la otra óptica, ¿no? Es decir, ¿qué busca realmente un inversor, ¿no? Y ahora sí os diría que hicierais incluso un ejercicio, ¿no? Es decir, entiendo que la mayoría que estéis ahora mismo aquí sois emprendedores, que hicierais un ejercicio que sea todo lo contrario, ¿no? Y si ahora mismo os pido, os estoy pidiendo yo, oye, darme 5.000 euros, 5.000 dólares, ¿qué es lo que estaríais buscando de mí, ¿no? ¿Qué esperaríais de mí? ¿Qué basta simplemente con que os diga, oye, hacerme una transferencia de 5.000, hacerme una transferencia de 20.000 euros? No va a bastar eso, ¿verdad? Vais a necesitar que yo cumpla diferentes, ¿cómo decirlo? Que yo tenga una serie de skills, ¿no? De cara a que esto encaje, ¿no? con vuestra política de inversión. Entonces, una de ellas y la más importante, posiblemente una de las más importantes, es la honestidad. Al final le estás dando dinero a alguien. Esto no le estás dando dinero a una empresa, se lo estás dando a una persona. La persona tiene que ser honesta y tiene que mostrar esa honestidad, ¿vale? Si una persona que tienes delante ya te está hablando y parece una tontería, y para muchos diréis, bueno, eso es lógico. Bueno, yo he vivido muchos casos de gente que te explica que dentro de su creatividad es tan creativo que hasta te explica cómo es capaz de esquivar asuntos fiscales. Oye, a mí no me interesa esquivar asuntos fiscales. A mí me interesa pagar impuestos, me interesa hacer las cosas bien. Porque si ya me estás yendo por ahí, ¿qué no harás también con mi dinero? ¿Qué no harás?
Es decir, o sea, tengamos cuidado con lo que se dice, ¿no? Tengamos cuidado con lo que se emplea y sobre todo seamos honestos, estamos jugando con el dinero de la gente, ¿no? Entonces, para muchos pueden ser puntos clave, pero puntos lógicos, creerme que son lógicos, pero creerme también que están en el día a día del mercado. Entonces, hay que mostrar una honestidad y es lo que va a buscar el inversor. Lo segundo es una pasión, es decir, es la energía con la que te hable, es la ilusión que muestra el emprendedor, ¿no? Y se ven los tipos de emprendedores. Hay emprendedores que son completamente pasionales, que lo viven y te están contando su empresa y aunque no la veas, al final dices, joder, pues más ilusionas, que no sé ni decirte por qué, porque al final las energías también se transmiten, ¿no? Si yo ahora pues me pongo así a hablar y bueno, pues os voy contando un poco cómo es esto, pues si me tiro así una hora, pues a lo mejor os aburrís y a lo mejor os vais, no lo sé, pero se transmite. O sea, si no hay pasión, si es una persona que te está hablando pausadamente o aburriendo, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, la pasión es clave. Y con la pasión se convence. Y va ligado, y esto no hay que forzarlo. Ahí, al final, si tu proyecto de verdad crees que es un proyecto ganador, si no lo crees directamente, pues deja de emprender, busca un trabajo en algún lado y ya está. Pero si de verdad te lo crees, vas a tener esa pasión, vas a tener esa ilusión. Hay que transmitirla. Mucha gente incluso lo intenta cortar a veces. Yo no la corto. Dilo abiertamente. No pasa nada. Es estupendo. Oye, creo que con esto nos vamos a forrar bien forrados. Si estamos aquí para esto, es que estoy seguro que vamos a ganar mucho dinero con esto. No pasa nada. Si eso se transmite. Y eso gusta a los inversores. ¿Vale? O sea, es un punto clave. Y ya os digo, el inversor, si fijáis desde la óptica, no se está mirando, no me ha hablado de mercado, no me ha hablado de... va más a la persona, va más a la forma en la que se transmiten las cosas, ¿no? La experiencia es clave. Yo si os digo de montar una panadería, oye, darme 5.000 euros para montar una panadería, pues oye, primero vais a ver si de verdad soy una persona honesta o no, si soy la persona, si os fiáis de mí para darme esos 5.000 euros o no, y bueno, vais a querer saber un poco, oye, ¿por qué una panadería? Y digo, oye, mira, pues que llevo 10 años trabajando de panadero o en una panadería. Bueno, pues me puede encajar, o a lo mejor digo, mira, yo nunca he trabajado en una panadería, pero es que pues las veo ahí y me parece interesante. Porque dices, pues no te daría 5.000 euros, pues porque esto no va así. O sea, no es que yo quiera montarlo, es que al final, pues, oye, prefiero que tengas experiencia en este campo, ¿no? Pues es importante tener experiencia y es importante transmitir también la experiencia, ¿no? Y decir el por qué te has decidido a lanzar a ese producto. Y la experiencia muchas veces no tiene que ser dentro del mismo sector, tiene que ser, oye, pues mira, tengo estas experiencias que vienen de otros sitios, pero que igualmente me han servido para llegar hasta aquí. Conocimiento, ¿vale? No vale simplemente con decir, oye, mira, yo trabajé en una panadería, ¿vale? Pero, ¿qué conocimiento tienes tú? ¿Hacías tú el pan? No, mira, yo el pan no lo he hecho nunca. Bueno, pues oye, a lo mejor ya no me fío tanto de que vaya a salir bien, ¿vale? Especialmente en productos técnicos. Si estamos hablando de algo mucho más banal, más sencillo, pues no pasaría tanto. Pero en determinados productos es muy importante también. Y en general, para todo creo que lo podemos también aplicar. Y el conocimiento no es experiencia, ¿vale? Son cosas diferentes. Una cosa es tener experiencia y otra cosa es tener conocimiento sobre la materia. Y una tercera cosa completamente diferente a experiencia y conocimiento serían las habilidades. Yo puedo tener experiencia porque he trabajado muchos años en una panadería. Puedo tener el conocimiento. Oye, yo he hecho durante 10 años pan, pero a lo mejor el pan no está bueno. ¿Vale? O sea, es importante también, ¿no?, contar nuestras habilidades y en cierta manera como inversor pues vamos a testear esas habilidades. Si estamos hablando de pan, pues es sencillo, voy a probar el pan y si me gusta pues será positivo y si no me gusta pues no tenemos nada que hacer, ¿no? En la empresa tecnológica es más complicado, pero así es importante, ¿no? Casos de éxito que hayamos tenido, cosas en las que digas, oye, pues tenemos yo, el equipo, ¿eh? O sea, hablo de mí. Pero aquí, al final, todos formamos un mismo equipo, ¿no? Es decir, oye, mira, pues trabaja a mi lado esta persona, que esta persona es ahora mismo un crack en esto, o es, ¿vale? Todo eso es muy importante poder transmitirlo, ¿no? Liderazgo es clave. Al final, no se entiende el poder invertir en una compañía en la que el promotor, la persona que tengamos delante, no tenga liderazgo. No se entiende tampoco en muchos casos que tengamos algunos pitch en los que no habla el CEO de la compañía, no habla las personas que dirigen la compañía. A lo mejor habla una persona de marketing o habla un amigo. Vamos a ver, tiene que hablar la persona que dirige el proyecto, porque sí que me lo tiene que vender. Yo tengo que ver sus capacidades de venta.
yo tengo que ver si es capaz de convencerme a mí como inversor, porque de esta manera veo si el día de mañana va a convencer a un comprador de comprar la compañía, va a convencer a otros inversores o va a convencer a un cliente. Entonces, el liderazgo es clave. O sea, es clave ver quiénes son esas personas que están detrás del proyecto y qué capacidad tienen de llevarlo a buen puerto, ¿no? El compromiso, ¿vale? Es algo que también muchas veces nos encontramos, especialmente en las etapas más iniciales, ¿no? Cuando queremos montar algo, cuando están haciendo un proyecto, hay gente que todavía dice, no, yo le estoy dedicando un rato porque no quiero dejar mi trabajo. Bueno, pues mira, si por tu parte no hay compromiso, por la mía tampoco. Es decir, aquí no existen las medias tintas. Nosotros no invertimos en compañías que el equipo no esté dedicado al 100%, porque no es justo al final. Necesitamos que el compromiso sea total con la compañía y necesitamos también, pues, que al final, en cierta manera, el equipo también promotor corra un riesgo, ¿no? Yo estoy arriesgando mi dinero. Pues tú también tendrás que arriesgar, pues tendrás que dejar tu trabajo en esa multinacional o tendrás que dejar tu puesto para dedicarte al emprendimiento. Y oye, y si me encaja tu idea, pues a lo mejor invierto. Pero el compromiso también es un punto bastante importante, ¿vale? La visión, al final es algo que muchas veces no se le da la importancia que tiene, pero desde luego para nosotros la tiene mucho. Buscamos que tengamos siempre la misma visión. Es decir, yo puedo tener delante a los mejores o al mejor emprendedor, que si no compartimos la misma visión, no me vale de nada. Es decir, si tengo delante a una empresa que me dice o que está creciendo muchísimo, y pongo un ejemplo, yo qué sé, un Cabify, por poner un ejemplo, ¿vale? No es el caso, no me lo estoy inventando este ejemplo, pero bueno, tienes a Cabify delante y te están diciendo que su visión es que la empresa la van a heredar sus hijos, pues a mí qué me importa que sea Cabify, si yo no voy a ganar dinero ahí, si no tiene visión de crecerla, de expandirla al extranjero, no tiene visión de al final rentabilizar mi inversión ahí, pues oye, no tenemos nada que hacer, te irá estupendo porque la empresa es buena, pero no compartimos, ¿vale? La visión es clave, ¿no? Al final, compartir nuestra visión y la visión tiene que ser la nuestra propia, ¿vale? Que muchas veces se ven pequeños trucos, ¿no? De la gente, en función del inversor, pues mi visión es esta y en función del otro inversor, mi visión es esta otra. Oye, hay que tener una visión propia, ¿no? De la compañía. Esto es lo que queremos hacer y al inversor que le interese, estupendo, y al que no le interese, pues que se vaya a otro lado. Y hay que tener personalidad, ¿vale? Al final, no todo vale para conseguir dinero. Estamos en un entorno, además, en España, en Latinoamérica, en el que es relativamente sencillo conseguir inversión, así que tampoco hace falta jugar con diferentes tretas para conseguirlo de manera rápida, ¿vale? En general, no está habiendo problemas, es difícil que una empresa no consiga inversión. O sea, es muy complicado que no consiga inversión, especialmente en las fases iniciales. Después tiene que tener un punto de realismo todo esto, ¿vale? Es decir, a veces ocurre, ¿no? Que la pasión nos lleva a no tener los pies sobre la tierra, mientras que sea de esta manera y sea no provocado, es decir, oye, pues bueno, pues se piensa que va a generar o va a hacer el próximo unicornio o va a hacer una empresa de 1.000 millones, yo pienso que no lo va a conseguir, pero bueno, al final pues ya se dará cuenta, ¿no? A lo mejor si no lo consigue, ¿no? Pero tiene que ser realista el discurso, ¿vale? Lo que no podemos hacer es exagerar, mentir o dar datos que nosotros mismos ya estamos viendo que no se van a poder cumplir, ¿vale? Juegan en nuestra contra, ¿eh? A mí, empresas muchas veces ya desde el primer año, no, yo el año que viene yo voy a facturar 1 millón y al siguiente voy a facturar 16. Ya, no es posible, ¿vale? Entonces, estamos perdiendo ya, con que no se cumplan uno solo de estos puntos, es probable que no haya ya inversión. Vamos, por nuestra parte seguro que no podríamos continuar. Y la décima es escuchar, ¿vale? También tener ese punto, ¿no? En el que, oye, escuchar al inversor, pues para ver qué nos puede contar, para ver qué puede aportar a nuestro proyecto. Y para mí un punto que muchas veces pierden los emprendedores es que no se dan cuenta que los inversores también estamos deseando participar en los buenos proyectos. Es decir, el inversor también tiene que hacernos como emprendedores su propio pitch. Tú tienes que elegir con qué inversores quieres continuar. Esto iba a decir, es un matrimonio. No sé si es mejor o peor que un matrimonio, posiblemente peor que un matrimonio en muchos casos,
porque vas a estar aquí muchos años y estás hablando de dinero. Y cuando hablas de dinero de por medio, las cosas se suelen tensionar tarde o temprano, ¿vale? Entonces, elegir bien a nuestros acompañantes de viaje es importantísimo. Por eso es importante escuchar, ¿vale? Es importante escuchar porque el inversor lo va a agradecer. Puede ser un punto también de que digas, bueno, esta persona va por libre, no me ha hecho ni caso, no ha querido saber, no se ha interesado tampoco por qué hacemos nosotros como fondo, como empresa. Pues a lo mejor supone una no inversión. Pero aparte de eso, nosotros como emprendedores interesa también escuchar para ver si es el inversor que estábamos buscando. Yo os digo, el dinero es fácil conseguirlo. Tampoco hipotequemos nuestro futuro como emprendedores, como empresa, por conseguir un euro más. ¿Vale? Al final, un euro es un euro, te lo dé la persona, te lo dé Pepe o te lo dé Paco. Es un euro igualmente. Ahora, a lo mejor Paco, ese euro nos trae encima clientes y nos ayuda tal, y ese euro se ha convertido en 100, y con Pepe ese euro me ha traído un dolor de cabeza que en qué momento lo he cogido, ¿no? Entonces, es importante, ¿vale? Porque va a ser importante para el inversor que le escuchemos, pero también va a ser para nosotros como emprendedores poder escucharles. Y con esto yo lo que quiero es dejar paso a las preguntas. Quería dejar media hora, pero me pasan un poquito, vamos, unos 20 minutos, 25 minutos de preguntas y dudas que pueda haber, o casos que hayáis tenido y que a lo mejor pues tengáis ahí alguna duda, ¿vale? Antes de terminar, voy a dar paso a algunos puntos rápidos de qué no hacen en un pitch, ¿vale? Y es mentir o dar datos falsos, creo que lo tenemos todos claro, ¿vale? Hablar de lo que no se conozca es importante. Muchas veces nos metemos en temas de los que no tenemos conocimiento y basta que el que tenga adelante se lo tenga para que te des cuenta que no hay nada que hacer, ¿no? Juega en nuestra contra siempre, ¿vale? Hablar de cosas que no entiendas, más de lo mismo y sobre todo exagerar, ¿vale? Son puntos que hemos visto antes y bueno, por si acaso para que queden un pelín más claro, ¿vale? Mostrarte inseguro, dubitativo, pues sería lo mismo, es decir, al final va a generar ciertos miedos o incertidumbres en el inversor y bueno, al final yo creo que hay que ser transparentes. Al final, cuando dudamos es porque no tenemos claro qué decir, ¿no? En esto, oye, di lo que realmente pienses que es lo mejor. Oye, pues lo vamos a hacer así o lo vamos a hacer así. Pero no intentes decir lo que creas que a mí me puede convencer más o menos, porque ahí es donde entra muchas veces esas inseguridades, ¿no? O esas dudas de no sé si decirlo de esta manera, no sé si paso por encima de este tema, casi es peor. Oye, dilo, si encajamos va a ser estupendo porque te voy a acompañar durante todos estos años y si no encajamos, ya te digo, no pasa nada, hay muchos otros inversores. Así que nada, oye, muchas gracias y si os parece pasamos a las preguntas. Si queréis podéis ir dejando preguntas en el chat o casos que hayáis podido tener vosotros, que os hayan podido pasar, o si quedase todo claro, pues. ¿Se puede preguntar también de palabra? Sí. Sí, porque ya uno escribe tanto que llega un momento que estás harto de escribir, prefieres hablar ya, ¿no? Bien. Yo primero darte soy Fernando Carnero, darte las gracias por tu presentación. Yo he trabajado también muchos años como director de inversiones de riesgos en entidades financieras y he visto, no es exactamente lo mismo, ni mucho menos, pero muchas de las cosas que has comentado me suenan un montón, como cuando me iban a pedir financiación. Yo te quería hacer dos preguntas. Una, ¿hasta qué punto es fácil que un emprendedor consiga financiación? Es decir, ¿hasta qué punto es opaco o no es opaco la posibilidad de conseguir financiación en un país como España en el que está tan bancarizada la relación de las empresas, ¿no? Luego, por otro lado, pues el tema de la valoración, ¿no? Una empresa que ya existe, pues bueno, puedes tener diferentes herramientas para valorar, pero ahí están, ¿no? Pero cuando estamos hablando de startup, el tema se complica una barbaridad, ¿no? ¿Qué método de valoración? ¿Cuál podría ser más interesante? ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros, no? Por mi parte, con eso es suficiente. Pues, mira, contesto además, justo he visto que ha entrado una pregunta también sobre dónde buscar inversión, ¿no? En España ahora mismo es sencillo, ¿eh? Pero en España, incluso en Latinoamérica, que sé que también hay algunos aquí presentes, es relativamente sencillo ahora buscar inversión en las fases iniciales.
Es verdad que el banco tiene colapsado todo el sistema financiero en etapas ya más maduras de las compañías, especialmente en España, en el que las pymes, por ejemplo, o incluso empresas un pelín más grandes, dependen en más del 90% de la financiación bancaria. En el caso del emprendimiento, el banco está prácticamente desaparecido. Bueno, en España tenemos pues desde conocidos, familiares y demás que se están moviendo mucho en círculos cercanos, pequeñas rondas de inversión. Tenemos plataformas de crowdfunding que están funcionando muy bien, las tenemos muchas. Tenemos plataformas tanto en base equity, es decir, que entrarían en el capital de nuestra empresa, una inversión a cambio de acciones de la compañía, como en una fase de deuda, digamos, en crowdlending. Después tenemos clubs de inversión también a los que nos podemos dirigir, que son muy activos, algunos pues lo hacen presencial, ahora con todo este tema pues los hacen más online, otros pues oye, pues son más telemáticos en el sentido de que mandando nuestro cuaderno de inversión pues ya nos contestan si están interesados o no. Tenemos asociaciones de business angels también, muy activas, prácticamente todas las comunidades autónomas de España tienen su propia red de business angel activa, hay incluso a nivel nacional hay varias, privadas y públicas. También es una buena opción para cualquiera de vosotros que estéis buscando inversión dirigiros. Después tenemos también fondos de inversión, especialmente Venture Capital. Os recomendaría que si estáis buscando inversión, si estáis en fases de emprendimiento, buscaseis Venture Capital, que en España tenemos más de medio centenar de ellos actuando. Unos son de tamaños más elevados, otros son más pequeñitos, pero igualmente muy activos. En general, ya os digo, es difícil encontrarte una compañía que no se financie. Es difícil, ¿vale? Si se han hecho los pasos adecuados y se han tocado al final. Oye, el dinero no va a llegar a nuestra casa, eso seguro, ¿vale? Vamos a tener que salir a por él. Pero moviéndote es difícil que no. Nosotros, os diría que prácticamente no. Todas las compañías que recibimos ya vienen financiadas por otros. Vienen financiadas por pequeños venture capital, vienen financiadas por conocidos, por business angels, por clubs de inversión. Todas ellas han ido consiguiendo y llegan a nosotros como plataforma de crowdfunding. A ellos diría que si nos movemos un poquito lo deberíamos encontrar. Y si no lo encontramos es porque algo estamos diciendo mal, porque dinero hay. Especialmente en estas etapas yo os digo que es relativamente sencillo. Después, cómo valorar una empresa es algo bastante, bastante complejo, ¿vale? Porque no... Es verdad que en este caso, en una startup, pues al final es todo muy, muy poco contrastable, ¿no? Al final estamos hablando de supuestos de futuro. Yo creo que lo mejor en estos casos es siempre ser precavido, ¿no? Es decir, yo creo que al final en las diferentes etapas nos vamos encontrando con diferentes tipos de inversor. En unas primeras etapas lo normal sería poder ceder entre un 5 y un 15% a la compañía. En una segunda ronda, pues ceder entre un 10 y un 20 más o menos de la compañía. En siguientes rondas, pues en torno a un 10% de la compañía. Es decir, ya podemos ir recortando y los tickets van a ir creciendo, ¿no? Porque va subiendo el valor de la compañía. Pero realmente va a depender un poco también del sector en el que nos movamos y sobre todo de las métricas que vayamos consiguiendo. Compañías que crecen muy rápido y pueden defender valoraciones más altas y otras crecen más lentas, ¿no? Pero vamos, es importante, ¿vale? Al final tener una valoración acorde. Un error muy común es valorar la empresa en función a lo que nos queremos diluir, y eso ya os adelanto que no funciona. Y sobre todo que puede funcionar en fases iniciales, porque al final, pues oye, no, por desconocimiento, porque los inversores no son tan profesionales, pues puede colar. Pero cuando llegas al Venture Capital, por poner un ejemplo, y con un accionariado mal repartido, puede suponer que no entren en la compañía. Entonces, de verdad creo que es un ejercicio importante de hacer. Gracias, Javier. Por cierto, bueno, esta presentación que has hecho, ¿podemos tener acceso a ella? Sí, sin problema. La comparto con Elena y muy bien. Creo que ella ya lo puede distribuir. ¿Vale? Dicen, una pregunta que nos hace Israel. Dice, si una startup consigue financiación al principio, pero luego no, ¿lo vería negativamente otro posible inversor? ¿Cómo se puede sortear ese punto? A ver, al final, si una startup ya ha conseguido un inversor y luego por algún motivo le está costando, ten en cuenta que, o sea, yo no le diría que es algo negativo. O sea, yo al final creo que más que negativo para mí,
que no lo va a ser es que algo va, está ocurriendo en esa compañía, ¿no? Que le está costando conseguir inversores, ¿no? En nuestro caso podemos invertir en empresas que vienen sin inversores, ¿no? No pasa nada, como empresas que vienen con 80 inversores dentro. O sea, en ese punto yo creo que tampoco es tan, tan relevante. O sea, sí es relevante cómo está repartido el accionariado, ¿no? Es decir, quién tiene el control de la compañía, si la empresa ha venido a un precio adecuado y bueno, si ha venido dando los pasos exactos, pero que haya conseguido más o menos inversores no tendría que ser relevante, no tendría que serlo si se han hecho las cosas bien. Ya te digo, hay empresas que han necesitado de muchos inversores y otras de menos, pero no por ello ni una es mejor ni otra es peor desde el punto de vista de la inversión. En este caso Marco Contreras pregunta, ¿qué impacto tiene el papel de las criptomonedas en el papel de la inversión en startups? ¿Has tenido experiencia bajo este modelo? Mira, nosotros hemos invertido en compañías blockchain, invertido en compañías que han sacado su propia cripto y para mí tiene un impacto que es doble, ¿vale? Esto es uno que es importante, yo creo que para cualquier emprendedor que lo tiene que tener en cuenta, y es que al final, en cierta manera, las criptomonedas es un competidor de la startup. Es decir, lo que es el mapa que os mostraba al principio, por así decirlo, de qué opciones tiene el inversor en mercado, la criptomoneda es una. Y se ve, al fin y al cabo, con el mismo riesgo que puede tener una startup, puedo perder todo mi dinero. Al final, ese es el mayor riesgo que puedo correr en una startup, lo puedo correr en una cripto. Entonces, al final, el inversor puede elegir, ¿y qué me interesa más, una cripto o una startup? En muchos casos incluso eligen cripto, ¿eh? Porque dices, tengo liquidez. Al final, bueno, pues en un momento dado algo puedo sacar, o si sube, puedo sacar mi dinero. En una startup quedas durante un tiempo atrapado dentro de la compañía. Es un competidor natural ahora mismo de la startup. Eso os lo digo desde el punto de vista de inversor, ¿vale? Por eso era el mapa es inicial, ¿no? Al final, pues ver un poco también contra qué producto competimos, ¿no? Y desde el punto de vista como inversor, nosotros hemos invertido y son compañías que al final, pues por estos mismos motivos, se vuelven también atractivas dentro del mundo de la inversión. Al final te puede dar una liquidez. Es muy importante, yo hacía especial hincapié en el tema de los exit, ¿no? De que podamos decir a un inversor qué desinversiones se puede encontrar. Esta es una, ¿no? Dar liquidez al inversor. Me da igual si cotizas en una bolsa, que sea la bolsa de Nueva York, la bolsa de Madrid, o sea una bolsa de un exchange, se llame Binance, me da igual. Yo al final lo que quiero es recuperar mi dinero, ¿no? y ganar algo con ello. Entonces, son opciones que están ahí, que son competidoras y que para los inversores en algunos casos pueden ser atractivas también. ¿Vale? También a la hora de dirigiros a un inversor es importante que vayáis al tipo de inversor que pueda encajar con ese modelo de negocio, ¿vale? En España, por ejemplo, si os queréis dirigir a inversores españoles, tenéis guías como, por ejemplo, la de El Referente, se llama así, es un periódico que lanza una guía todos los años de inversión. La guía creo que os la podéis descargar. En ella vais a ver todos los business angels más reconocidos, asociaciones, pero especialmente venture capital y fondos que invierten en startups, en emprendimiento. Y vais a ver también en qué tipo de empresas o qué tipo de empresas busca cada uno de ellos. Y hay algunos que están especializados en fintech, por ejemplo, en empresas financieras. Otros están especializados en una empresa más tradicional. Otros solo invierten en empresas relacionadas con salud, por un ejemplo. Entonces, al final es tontería que yo, aunque tenga, por ejemplo, una criptomoneda o tenga una empresa puntera en algo, Cabify, por ejemplo, se dirige a un fondo que solo invierte en salud, pues ya lo siento, eres una inversión muy buena, pero es que no invertimos en ello. Entonces, también es importante hacer esa búsqueda de manera correcta, ¿vale? Creo que existen guías muy buenas, la del referente es una. Creo que también la del referente incluso nombra algunos que son latinoamericanos. Y bueno, pues ahí tenéis, vamos, en internet está todo al final. Y tenéis ahí algunos venture capitals, al menos los más activos, y podéis ver también qué tipo de inversión es la que busco. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más que tengáis? ¿Alguna duda? Buenas tardes, Javier. Bueno, gracias por la presentación. Te quería preguntar que una vez, por ejemplo, uno logra obtener la inversión y pasa, no sé, un año y ya ha recuperado el dinero, ¿podrías devolverlo
¿Sigue ese matrimonio? ¿Cómo sigue esa parte con el inversor, esa relación, una vez que ya ha recuperado o le has hecho ganar, básicamente? Sí. Pues mira, nosotros en nuestro caso no buscamos recuperar, o no suele ser común dentro del mundo de la inversión en estas fases seed o de crecimiento de las compañías, no suele ser común que intente recuperar el dinero en unos meses o en un año o 2 años, sino que normalmente lo que se suele hacer ahí es reinvertirlo en la compañía para que vaya pues ganando cada vez más tamaño, ¿vale? Se vaya haciendo cada vez más grande, porque al final en empresas ahora mismo de emprendimiento que a lo mejor pues que consiguen, yo qué sé, 200, 500 mil euros, pues sirve para contratar equipos, desarrollar tecnología, hacer acciones de marketing y da un cierto volumen, tamaño a la compañía y el año que viene a lo mejor, pues oye, ha ido bien las cosas y puede devolver 100 mil euros a los inversores. En nuestro caso, muchas veces casi es preferible que esos 100.000 euros se reinviertan en mayores campañas de marketing para seguir creciendo a ese ritmo, ¿no? Y oye, en vez de darme 100 este año, dame 300, ¿no? El año que viene, o dame 500 dentro de 2, ¿no? Entonces, esa es la filosofía del inversor en estas fases. Si estamos en fases un poquito más avanzadas, es decir, en que la empresa ya está en un punto de equilibrio, es decir, ya no pierde dinero, ya, pues, ya tiene un track record o una cierta solvencia, sí es común que la empresa en cuanto pueda empezar a devolver ese dinero, ¿no? En muchos casos, pues se puede devolver todo el dinero y el inversor salen de la compañía y en muchos otros se devuelve una parte. Sí que es verdad que aquellos matrimonios, por así decirlo, que han salido bien o que el inversor ha recuperado, especialmente los que han sido en el corto espacio de tiempo el dinero, son inversores con los que se puede contar siempre. O sea, son inversores que si en un momento de la compañía va a necesitar capital, el inversor va a estar ahí el primero. Y también en muchos casos nos puede servir, al menos devolver una parte de los inversores para atraer a otros inversores nuevos. Porque muchas veces te encuentras con que, bueno, pues al final, cuando yo invierto en una compañía, lo que tengo miedo es quedarme 10 años atrapados dentro de la empresa, ¿no? Si tú me estás diciendo ya que has ido devolviendo dinero a los inversores que estaban dentro, pues oye, a mí me genera cierta confianza también. Perfecto, gracias. A ti. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más. Hola Javier, primeramente muchas gracias por tu tiempo y por la información. Mi nombre es José Ramón García. Trabajo en una empresa estadounidense aquí, localizada aquí en México. Yo tengo la pregunta, durante un elevator pitch, ¿verdad? Como nos comentas. ¿Qué recomendación nos das tú para no caer en un optimismo, digamos, extremo o infundado por querer vender tu idea? ¿Cuál sería el límite entre, sabes qué, el límite de lo que es lo tangible a lo que de plano no? Es una muy buena pregunta, la verdad, y es complejo, al final hacer esa diferenciación porque en muchos casos nosotros lo que estamos contando como emprendedores, esa exageración no la vemos, es decir, nos lo creemos, ¿no? Y pensamos que vamos a conseguir unos números que son estratosféricos porque estamos convencidos de que es una maravillosa idea, ¿no? Y eso puede asustar al inversor que está adelante, puede pensar que está exagerando, puede pensar que no es real y puede hacer que no invierta porque no al final no case, ¿no? Esas estimaciones con lo que él entiende como una realidad. El dónde está el punto en el que el optimismo se convierte en algo negativo, por así decirlo, es lo más complejo, ¿no? De detectar. Yo, en muchos casos, fíjate, a lo mejor lo que te recomendaría es coméntaselo a un amigo, a alguien cercano al que no le hayas comentado la compañía, alguien que sepa del mundo empresa y cuéntaselo, ¿no? La idea y cuéntale un poco las estimaciones y que él te diga cómo lo ve. Es decir, al final con alguien que existe esa confianza y oye, se lo puedes preguntar o incluso a personas externas. En muchos casos, fíjate, a nosotros nos ha contactado gente y nos ha dicho, oye, que mira, no estoy buscando inversión ahora mismo, pero estamos en este punto de la compañía, me gustaría compartirlo, tener vuestro feedback. Normalmente, o sea, en una entrada de este tipo, la gente suele ayudar, ¿vale? Entonces, se puede llegar a testear antes de jugarnos una inversión real, ¿vale? Si, por ejemplo, pues estás en una situación en la que vas a tener varias reuniones con fondos de inversión, con VCs o con
o con inversores que consideras que puede ser bastante relevante o interesante, a lo mejor puedes testear unos días antes con otras personas. Porque ya te digo que es difícil y es complicado. Y desde fuera pues tampoco se puede decir nada sin conocer un dato exacto, ¿no? Decir, oye, pues máximo día hasta aquí. No, y al final yo creo que lo mejor es que alguien al que le comentes la idea te diga si realmente lo ve algo exagerado o no. De todas formas, también muchas veces echarle un poco de... no sé, como echarte un poco de agua fría encima, ¿no? Es decir, intentar aterrizar y replantearte lo que tú mismo estás pensando, decir, oye, esto que estoy planteando es una locura o no lo es, o bueno, al final yo creo que también intentar en cierta manera ser conocedores, ¿no? Si lo que estamos diciendo es una locura o es algo que puede tener sentido, pues nos puede ayudar. Muchas gracias, Javi. A ti. Vale, no sé si habría una última pregunta. Si no, pues agradeceros a todos vuestro tiempo. Hayáis estado aquí y hoy espero que haya servido para ayudaros. Y desde luego, pues nada, me tenéis a vuestra disposición para lo que queráis. Si os puedo echar una mano, pues encantado. Y compartiré con Elena la presentación para que os la haga llegar. Y vía Elena o a mí directamente nos podéis contactar, que os ayudaremos en todo lo que podamos, que para eso estamos. Pues sí, muchas gracias, Javier. La verdad que muy interesante, ha sido muy sintético y yo creo que ayuda mucho, sobre todo, a aclarar aspectos que puedan ayudar a nuestros invitados a presentar una idea a un inversor y saber exactamente cuáles son las cosas que se valoran y las cosas que es importante que tengan en cuenta. Así que yo creo que ha sido muy, bueno, pues muy sintético y muy claro. Así que perfecto. Yo por mi parte, pues os haré llegar la grabación de esta ponencia y la presentación de Javier. Así que nada, muchísimas gracias a todos y también os enviamos información de las siguientes ponencias que hay en el mes de abril y mayo. Vale, pues muchas gracias, gracias a todos. Javier, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.